Nosotros estábamos muy interesados en que hoy se resolviera el ingreso de los nuevos grupos. Estaba Casa Grande, el IR, Banderas del Liber, FADA, Izquierda en Marcha. Y lamentablemente no se llegó al quórum, se tuvo quórum en algún momento del plenario, pero luego se perdió, se necesitaban 138 personas y había 136, así que no se votó el ingreso de Casa Grande, pero no se votó el ingreso de ningún grupo y tampoco los casos del Tribunal de Conducta Política. Y ahora esta decisión se pasó para febrero, para un nuevo plenario de febrero. Y bueno, para mí es una desilusión, porque nosotros, yo estoy en la propia dirección del Frente Amplio y además todo lo que es la preparación para la interna, las elecciones internas del Frente Amplio, donde se van a elegir nuevas autoridades en mayo, bueno, tendríamos que tener la decisión ahora, porque bueno, presentarnos a las elecciones internas lleva tiempo, hay que prepararse y bueno, seguimos en una especie de limbo político dentro del Frente, sin poder aterrizar, no tenemos un estatuto político definido. Estoy hablando por Casa Grande y a nosotros eso nos complica mucho la vida porque tenemos el Senado, tenemos ediles en 9 departamentos, tenemos cargos en el gobierno y bueno, esperábamos con mucha ilusión este día y bueno, así salimos.